Hoy es lunes 30 de agosto del año 2021. ¿Con quién vives? Mi madre, mi hermano, en el momento pues de paso mi novia, mi perro, y tenemos un inquilino que ya es próximo a irse de la casa. Ya, y yo. ¿Cómo llama tu hermano? Sergio Andrés. Don Aurelio, Sí. volví y se paró la pantalla, no te puedo ver bien. El módem está lejos de donde tú estás. No, señor, el celular mío es el módem de esta casa y lo tengo acá al lado. Ah, o sea, estás compartiendo internet del celular. Sí, señor. Porque parece que eso fuera. ¿En qué barrio estás? En Robledo. Porque en realidad no necesitas verme mover. Ahora, cuando comencemos, vas a estar con los ojos cerrados. Y el Bueno, video sí está quedando con movimiento, porque yo estoy viendo aquí el video. Entonces, no volvamos a cortar la señal, porque ya veo que es que el celular, el ancho de banda, no es que sea mucho para compartir. Señor. O sea que estamos trabajando todo con modo inalámbrico. Al celular le llega inalámbrico y el celular vuelve y lo distribuye inalámbrico. Es distinto cuando estamos con un módem conectado a la casa, que el módem está conectado vía cable a la central. Y ya se distribuye con muy buena señal por la casa. No, bueno, señor. Listo. O sea, tus padres están separados. Sí, señor, la verdad, nunca estuvieron juntos, o sea, fue una relación, digámoslo así, de paso y de ahí resurgimos mi hermano y yo. O sea, que usted no tiene papá, usted lo que tiene es un espermatozoide. Más o menos, sí, señor. Yo tengo es alguien que me engendró y ya. No más, es un espermatozoide. Sí, señor. Listo. ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Toda mi vida, la ¿Toda? verdad. Oiga, ¿cómo vamos a cambiar todo ese pasado que ya pasó? Le ayudamos a que usted haga cambios en el presente para que el futuro sea diferente. Eso, pues no, la intención de todo esto es lo primordial es dejar las drogas. Eso sí, dejar de Primordial consumir drogas. es dejar las drogas, lo que sigue es pues no, quiero hasta cambiar mi forma de ingresar mi dinero. Quiero paz, quiero tranquilidad, quiero estar bien con mi familia, quiero que a todas las personas que yo haya decepcionado en mi vida, quiero que pues pueda haber alguna forma de remunerarles todo lo que han hecho por mí. Y pues eso es como lo más esencial en mi vida, hacer que todo el mundo esté feliz, porque yo siento y siempre lo he vivido que en esta vida o en esta reencarnación, si se le puede llamar así, yo siento que yo vine fue a hacer feliz a las personas. Y Listo. pienso que he decepcionado muchas. ¿Qué consumes? Hay un tipo de droga sintética aquí en Colombia llamada Tusi. ¿Y cómo es esa droga? ¿Es un polvo? ¿Es un líquido? ¿Es una pastilla? ¿Lo puedo mostrar en cámara? Pues si la tiene ahí. Sí, claro. Es un Es un polvito polvo rosado. rosado. Sí, un polvo rosado. Un polvo rosado. Listo. ¿Tienes miedos?
La verdad, señora, hace mucho tiempo le perdí miedo a todo. ¿Tienes tristezas? Sí, muchas. Muchas, inclusive a veces siento que me ahoga el pecho, que cargo con pesos muy grandes en mi vida, que no, a la verdad, he considerado que soy una persona muy, muy, muy gentil y muy honesta. Y que hay personas que abusan de eso por ser yo como soy. Estoy escribiendo. Yo te aviso. Bueno, señor. Hay culpas. No, la verdad, yo no siento culpa de nada. Yo, no sé, yo parezco un ser inerte. Sentimientos, pues tengo muchos sentimientos, pero encontrados. Van de extremo a extremo y siempre, para mí todo es confuso. Siempre tengo muchas opciones, muchos caminos. Entonces, mi vida siempre se ha tratado de estar siempre superando percances, problemas y todo eso, y a veces me siento tan agobiado que simplemente quisiera morir y ya. O sea, yo he intentado un y mil veces atentar con mi vida y todo, porque pues, la verdad no encuentro ningún sentido a la vida. O sea, que vas a Ni. dejar viuda a la novia antes de casarse. Vas a dejar huérfanos a tus hijos antes de tenerlos. Ya tengo mi hijo inclusive y Ah, no usted no me había así dicho yo eso. no yo tengo no porque no me lo habías preguntado. Tengo un hijo. Yo la verdad nunca, yo siempre hablo todo con total sinceridad, es más, yo nunca miento, solamente omito información para no ofender a la persona con la que estoy hablando en el momento, y si no me preguntan no lo digo. Así que sí, quieres saber cualquier cosa de mi vida, te lo diré sin ningún tapujo, Si pero pregunto, si ¿y no, cómo hago para adivinar qué tengo que preguntar hoy a este? ¿Usted piensa que es yo el tengo un problema. turbante y una bola de vidrio? Ese ¿Cómo llama el es el hijo? problema que es el problema que tengo en mi vida. Calogero. ¿Y por qué lo pusiste así? Tiene el mismo nombre de un amigo mío italiano. Sí, es por eso. Porque me encanta el acento italiano, porque yo hace, te voy a contar la historia de mi vida sobre mi hijo y sobre el nombre de mi hijo, que es demasiado, o sea, para mí es fugaz, o sea, para mí es algo totalmente, ah, bueno, y te voy a compartir algo, una información que yo sé que es muy importante para esto. Yo soy una persona obsesionada por cumplir al pie de la letra lo que digo y lo que quiero hacer en mi vida. Soy obsesionado por cumplirlo. Y hace muchos años, muchos, te puedo hablar más o menos de que yo tenía 6 años. Yo vi una película con mi hermano gemelo. Yo vi una película con mi hermano gemelo, en el cual el protagonista se llamaba Calogero, de la película. La película se llama Una historia en el Bronx. Es excelente película. Me encanta, pues, me encantó, pues, todo sobre la película y todo. Y yo prometí, juré que mi primer hijo, si era hombre, iba a llevar ese nombre, Calogero. Si la mamá estaba Y de acuerdo, porque recuerde que usted sí. apenas puso un espermatozoide y la mamá puso todo lo demás. Eso, sí, señor. Sí, yo sabía que esa mujer, yo la tendría que convencer de que ese hijo se iba a llamar así, y así se llama. Después, inclusive yo ya después, investigando, viendo, buscando, me voy dando cuenta de que el nombre no es simplemente una sola película y todo eso. Me encuentro que el nombre tiene un significado, que es el nombre es siciliano, es de Italia, Sí, pero es es de siciliano. Sicilia, Catania, Sicilia, Eso junto al sí. volcán Etna. Sí, señor. Y entonces,
Yo buscando y todo eso me doy cuenta que el nombre significa hombre que envejece hermoso, ¿cierto? Entonces más me apasiona el nombre y todo eso. Y a pesar de todo eso, vi otra película después donde daban a punta, pues donde apuntaban a que esa era una de las mejores películas. O sea, en la película ponen que el protagonista dice que cuál es la mejor película para él en el mundo y él responde que es una historia en el Bronx, o sea, como me pasó a mí, y que Calogero era alguien, pues, o sea, entonces más me apasiona el nombre y más quiero que mi hijo se llame así y logro convencer a mi mujer, a mi ex mujer, pues, a la mamá del niño, que lo colocáramos así y así se llama desde hace 5 años. Listo. ¿Y cómo llama la mamá del niño? Marilyn Gallo Mesa. Marilyn. Sí, Marilyn. ¿Y cuánto es que te separaste de Marilyn? Hace un promedio de 5 años desde O que sea, tuvimos tuviste a el niño y se nuestro. separaron. Sí, señor. Pero la verdad siempre he tratado de estar lo más presente posible porque siempre, como te digo, me encanta. O sea, soy obsesionado por cumplir lo que digo al pie de la letra, y yo prometí y juré algún día que yo nunca iba a hacer falta como mi padre para mí con mi hijo. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. Yo simplemente descubrí a esa mujer para que engendrara un hijo mío, porque se lo merecía para mí. Yo sentía que se merecía un hijo mío y yo quería un hijo mío con ella, pero no más. Ya entraría yo a compartir con otra persona, a la cual quizás también tengo las mejores intenciones de generar un hijo y ya así poder culminar con ella todo nuestro futuro. Listo. Rabias, enojos, resentimientos. La verdad, pues sí, tengo muchos, pero es que pasan a ser como, o sea, mi corazón es tan noble que la verdad a mí ya todo me tiene sin cuidado. Es que como te digo yo, para mí yo soy un ser inerte, pues no siento nada, no siento pesares, no siento, o sea, sí, siento aflicciones, siento todo eso cuando veo a una persona caminando en la calle que tenga una discapacidad física que probablemente no debió de haber merecido esa discapacidad porque pudo haber evitado que su vida cotidiana pudiera haber sido un poco más agradable, más de todo. Pero simplemente yo sigo mi camino como si nada. Yo puedo ver sangre, yo puedo ver muerto en la calle estripado por un carro o lo que sea y continuar mi camino como si nada hubiera pasado. O sea, no sé, yo tengo una sensación de, no sé ni cómo decirlo, si de poder o de, no sé, o sea, yo inclusive me siento a veces que siento que estoy en otro cuerpo ajeno, que estoy, pues, o sea, yo siento muchas cosas. Sí, es que la droga lo saca uno de la dimensión real para llevarlo a dimensiones imaginarias. Pero So inclusive antes de las drogas, yo no consumía y lo sentía. Entonces, ¿qué sentido tenía la droga? No, el sentido de la droga yo le pedí a la vida 5 años de descontrol, 5 años de libertad, 5 años de furor, 5 años de donde yo quería darme cuenta, porque es que esa es la otra cosa. A mí no me gusta que me cuenten nada. A mí no me gusta que me cuenten nada. A mí me gusta estar ahí viéndolo. Es más, yo esperé 30 años para este momento estar aquí con usted. Donde yo quiero que usted me descreste. Yo quiero que usted me abra los ojos. Yo quiero que usted sea la persona que me diga, vea, usted es, discúlpeme la palabra, un bobo cagado. Digámoslo así.
sea, usted no es nadie para mí. Usted es nada. Mejor dicho, usted es nada. Yo quiero que usted me diga a mí, yo quiero que usted me descreste, me abra los ojos de una manera que yo, pues, o sea, quede anonadado. Porque para mí nadie es más que nadie. Para mí nadie es más que nadie. Pero inclusive me siento más que todos. Me siento una persona, pues, me siento hasta casi tan importante como que yo vine a este mundo a salvar el mundo, digámoslo así, como un superhéroe. Pues, es algo tan loco que, y yo no lo siento con las drogas en este momento, lo siento siempre, toda la vida. Es más, hasta yo mismo me he reído de mi vida. Yo me río, yo me burlo de mi vida, porque mi vida es tan charra que hasta he intentado atentar con mi vida, pero no más, para que se burlen de mí. O sea, me río de mi vida porque lo único que quieren es que yo se burlen de mí mismo y que me aflija por cosas que me pasan, estupideces como accidentes. He tenido muchos accidentes en mi vida. Yo cada mes en accidentes estoy pagando uno, de uno a dos, tres, cuatro, 10 millones de pesos en daños a lo que sea, a motos, carros, lo que sea. Yo soy una persona extremadamente volátil, o sea, y yo la verdad no, pues no, es que la verdad no, no, yo no sé ni qué vine yo a hacer este mundo. Es más, para mí yo ni quería vivir, porque según me cuenta mi madre, yo ni quería salir, o sea, yo no quería permitir que yo saliera, pero yo no sé, yo siento que era porque no querían que yo me convirtiera en la persona que soy ahora y que yo iba a fallarle a tanta gente en esta vida, que por eso no quería estar en esta reencarnación. Si me puedo llamarlo así, don Aurelio, Sí, claro. puedo llamarlo así. Bueno, listo, yo no sé si yo quería estar en esa reencarnación, porque es que es, o sea, mi madre me dice que yo no quería salir, pues, yo no quería salir. Y entonces, pues, me parece algo muy extraño, porque yo toda la vida he sentido que no quiero estar aquí, que no hay nada que me ate a este mundo, pero tampoco soy capaz de arrancarme la vida, porque para mí el suicidio es un acto de cobardía, porque para mí es más difícil vivir que morir, ¿cierto? Es más difícil vivir que morir, porque en el vivir usted siente, tiene sensaciones encontradas, tiene momentos, tiene situaciones encontradas, tiene, o sea, tiene todo, todo, mejor dicho, lo tiene todo, tiene tanto, y para mí inclusive la muerte, para mí la muerte, inclusive, para mí la muerte es algo genial, para mí la muerte es algo, yo no le tengo miedo ni a la muerte. Para mí, es más, para mí es algo tan genial la muerte, que inclusive los que se mueren nunca vuelven. Nunca vuelven porque, o sea, nadie ha vuelto de la muerte a decir, padre, no se mueran, que eso es lo mejor. No, nadie ha vuelto de la muerte. Entonces, es algo Tú muy... lees muchos libros, ves muchos documentales en películas. No, señor. Entonces, ¿cómo haces Hace para mucho. asegurar de esa manera que nadie ha vuelto? Porque nadie me ha tocado la puerta. Ay, padre, yo estaba muerto ayer y volví a decirte Entonces, que la muerte. si usted viviera en una casa allí en Río Negro, solo ha caminado por el solar de esa casa. Solo conoce los animales que hay en ese solar. Lagartijas, lombrices, una que otra serpiente pequeña, algún pájaro que a veces aterriza ahí en el árbol de limones que tienen. Entonces usted saca como conclusión que en el resto del mundo la fauna es solo la que usted conoce en ese solar. Porque no han llegado elefantes a su casa. Porque no han No. llegado águilas. Simplemente que yo le he pedido a la vida encuentros, encuentros, que le he pedido a la vida, o sea, a miles de personas
Sí tengo, pues, o sea, miles de personas se han venido a mí a decirme, oiga, a mí se me apareció un espanto, a mí se me apareció la Virgen, a mí se me apareció Jesucristo, a mí se me apareció, pues, yo le pido la vida mil veces y mil veces. He tratado de ir al lugar más oculto, en una selva, en donde sea, para que algo extraordinario me sorprenda. Y que me digan esta vida, me dé una cachetada y me la voltee la ¿A otra usted no cara le y me parece diga. extraordinario que 206 huesos, 10 kilos de peso, metidos en un costal de 2 metros cuadrados de piel, con un montón de tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga, esté pensando, luego existo, esté moviéndose? ¿Eso no le parece descrestante? ¿Eso no le parece sorprendente? No, la verdad, no me sorprende eso. Me sorprendería más que alguien, o digámoslo así, bueno, si la reencarnación existe y todo eso, y Jesucristo posiblemente vivió algún día y lo que dicen los libros, todo eso es verdad, y la Biblia y todo eso, pues que pues, la verdad yo no creo pues, nada de eso, No, olvidémonos porque de no sé. religión. Yo soy ateo. Entonces no tenemos que hablar de religión. Hablemos de sentido común. ¿Cómo Listo. hace uno para meter en un costal de piel 206 huesos? Porque eso tiene usted. Todas esas tripas, toda esa materia fecal, todos esos sesos, y que eso se mueva, que eso piense, que eso razone. ¿No le parece que hay una cosa como muy extraña para hacer que eso haga todo lo que hace? ¿O eso es así tan fácil de hacer? No sé, porque hasta yo he pensado que somos creaciones de extraterrestres, de los robots, de no sé. O sea, la verdad, yo tengo hasta dudas de que existo, inclusive. Para mí, yo me siento como si estuviera en una película, en un video, en un juego de dirección. O sea, para mí, o sea, es que para mí no ha habido algo totalmente extraordinario, ni siquiera el nacimiento de un ser humano. Para mí no es extraordinario, o sea, para mí es algo tan común, porque pues, A ver, todos los días un uno. ejemplo simplemente. ¿Qué sería extraordinario para ti? Para mí Un sería algo. ejemplo. A ver, es que. Insisto, para mí algo extraordinario sería, pues, como. No, es que. O sea, que algo me apareciera, digámoslo así, que me apareciera así, un ser querido que murió hace tiempo, Sería o sea, extraordinario. sí, para mí sería algo extraordinario, pues como que No, algo listo, se me vamos a diera. seguir la historia, vamos a seguir la historia. Supongamos que se te aparece de frente ese ser querido, listo. ¿Qué harías? ¿Qué le dices? ¿Lo No, abrazas? no. No, porque para mí sería intangible, pues porque es Entonces, ¿qué le que dirías? le preguntaría cosas. O sea, si tengo muchas preguntas como las que te voy a hacer a ti, las que te voy a hacer en este momento, las que me hago cada día, uno de mis días. Es más, yo ni soy el que a veces, es más, yo no siento ni que yo soy el que te estoy hablando en este momento. Para mí soy alguien que es. Ha sido tomado como una marioneta para dar un mensaje en este mundo. Es más, yo un día sentí como unos hilos de una marioneta que hacían movimientos, que abrían mi boca y hablaban cosas que yo no quería decir. En ese Que momento yo. estabas bajo efectos de la droga. Sí, señor. Ah. Yo Imaginación, sentía. alucinación. Sí, yo sentía que me movían, yo sentía que me movían, que me, o sea, hacían actos que Por eso, yo no quería, estados alterados pero, de conciencia, sí, señor. sueños. Uno en los Y. sueños vuela, uno en los sueños bucea por el fondo del océano, va por los arrecifes sin escafandra, sin oxígeno. Es que en los sueños todo es posible. Eso es una fantasía. Sí, señor. ¿No? Pero así me siento yo cada día, uno de mis días, desde el momento en que nací. No, desde el momento en que nació usted no lo sabe. Usted puede que recuerde cuando tenía 7 años, 8, pero cuando tenía un día nacido no creo que se acuerde, sí. Pues la verdad hay secuelas en mi mente
que nunca se han borrado. O sea, yo tenía una memoria extraordinariamente, diría yo, pues, es que es más, a mí las personas me han recurrido no más, o sea, a pedirme consejos de vida que yo ni siquiera he podido vivir en mi vida ni nada de eso. Y yo tengo la explicación para cada cosa, de cada una de las cosas que me preguntan. O sea, yo nunca me he quedado con la boca abierta para responder a nada de lo que me digan. Con la boca cerrada. Perdón, sí, señor. ¿Qué tal si no pongo atención a lo que usted me está diciendo? Cierto. Bueno, señor, otra cosa. Yo tuve un despertar muy, muy, muy teso, muy, 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 muy teso, que eso fue más o menos hace 5 años, un 28 de diciembre, más o menos 28, 27 de diciembre. Yo tuve un despertar muy teso, o sea, como si yo toda la vida hubiera tenido una capa de que me tapara los ojos, que me ayudara a ver más allá de todo eso. Y yo tuve un despertar fugaz y ahí fue cuando yo empecé a consumir las drogas. Y por eso me gustó tanto las drogas, porque para mí hicieron un despertar. O sea, vea, otra cosa que te quiero preguntar, y le he preguntado a una persona, a unas personas que son personas para mí, son personas demasiado coherentes y demasiado entendidas y demasiado, pues, o sea, son personas muy enteras. Te quiero hacer una pregunta, ¿las drogas son malas? Depende para lo que lo utilices. Yo te hago otra pregunta. ¿Una navaja es mala? ¿O un Sí, cuchillo? señor, ¿Pero es navaja verdad. o cuchillo es mala? Depende para si sí, lo más bien repito tu respuesta. Pero, ¿qué pasa? O sea, para mí las drogas abren unos portales que son necesarios en esta vida para usted enfocarse y darse cuenta qué es lo que quiere usted en esta vida y para dónde va y de dónde viene. Para mí las drogas no son tan malas siempre y cuando se sepan llevar, ¿cierto? Y si sepan controlar en el momento que la droga te controla a ti, ese es el momento crucial donde hay que cortar. Para mí, no sé, ¿qué piensas tú sobre eso? Mira, tú estás sobrio, no has tomado nada de licor. No, señor, no me No, gusta el no, no, esto licor. es un ejemplo, porque usted me dice que le responda, lo va a responder. Y me Perdón, gusta señor. responder con ejemplos. Perdón, sí, señor. Estoy sobrio. Me tomo la primera copa de licor. Ya no estoy sobrio. Luego me tomo la segunda. Ya estoy menos sobrio. Ya en la quinta empiezo a estar borracho, tomado. Pregunta, ¿cuándo paro? Ya en ese momento yo ya no tengo conciencia para parar. Ya en ese momento ya no tengo conciencia de la realidad. La prueba son tantos borrachos. La prueba fue mi papá que tomaba mucho licor. Yo no tomo. La prueba son tantos marihuaneros que no pararon cuando ellos dijeron que iban a parar. Entonces, eso no es fácil. Es que yo empiezo a fumar y yo sé cuándo parar. Es que yo empiezo a... No. Ya empieza a perder la conciencia con el primero. Con el segundo, peor. Entonces yo pregunto, ¿para qué alejarse de la realidad? ¿Qué buscan con eso? ¿Qué buscan con huir y meterse en la trinchera siendo soldados? Pero usted fue el que tomó la decisión hoy que le ayude a terminar con eso. Si usted me dice, Aurelio, Sí, es que eso señor. me gusta y no lo quiero dejar, entonces ¿para qué gastamos teoría en argumentos? Le estoy argumentando porque usted mismo dijo, ayúdeme que quiero terminar con eso, no quiero que eso me siga manejando, no quiero alejarme de la realidad, quiero vivir con los pies en este mundo porque quiero estar con mi hijo. Sí, y en realidad quiero saber si el camino que llevo es el correcto, porque así lo he sentido toda la vida y siempre me ha gustado la vida que llevo, así, o sea, no la vida que llevo, pero sí, pues, o sea, me siento que estoy haciendo lo correcto. O sea, yo pienso que nada está fuera de casillas, inclusive para mí, yo siento que tengo un plan de vida y que lo estoy
haciendo al pie de la letra, como te digo, que siempre he En sentido hacer las cosas. ese plan de vida que sigue al pie de la letra, ¿en qué momento tienes ya definido cortar del todo con la droga? Pero del todo, no Listo. pues de a poquitos. Allá vamos, allá vamos. Yo pedí 5 años Hoy se a la cumplen vida. esos 5 años. No, señor. Entonces, Vienen ya en no es el camino a momento. cumplirse. Vienen a cumplirse ya el cambio. Van en el transcurso, ¿cierto? Van en el transcurso. Cierto, no, yo no sé si es cierto porque yo no sé cuándo hizo usted esa promesa, cuándo tomó esa decisión. No, supuestamente yo tuve una ayuda hace 5 años, y de la cual participamos varias personas sobre esa ayuda. Un amigo, pues una persona que conocí, supuestamente yo debía preguntarle a él, debía decir a él, hey, contame un cuento, ¿cierto? Y él me iba a decir que no me quería contar un cuento. Y yo, pero ¿por qué no me quiere contar un cuento? Entonces la gente me decía, dígale, dígale que le cuente el cuento, pero es una historia larga. Es una historia larga. Y la historia es esta. Son 5 años de libertad por un cuento. O sea, ¿y entonces qué pasa? Esa persona, hicimos un trabajo, varias personas pues acá que nos tocó pues implementar así el cuento. Entonces el cuento comienza así, o sea, entonces el cuento comienza así. Empezamos a hacer muchas cosas cotidianas y todo eso, y todo era por el consumo en la droga y todo eso. Y al final del cuento, yo puedo culminar con lo de la droga. Inclusive un amigo mío tuvo que estar en rehabilitación para cuando él saliera, supuestamente de rehabilitación y todo eso. Él pudiera traer la llave, o sea, nosotros siempre hablábamos de la llave. La llave es algo que le falta a mi moto, a una pieza muy preciada que he tenido yo hace más o menos 5 años, que para mí ha sido muy preciado y muy valorado por todo el mundo, pues, y por las personas Por que todo me el rodean. mundo. Oiga, está bien que Pues, usted me no sé diga si para. mentiras, pero que usted se las crea. Todo el mundo. Usted, ¿en serio que los chinos se dieron cuenta de lo que usted estaba haciendo? Los rusos también. Los No, aborígenes de Borneo ni siquiera se dieron cuenta de que usted existe. no, sí, o sea, pues yo le digo, es una relevancia, pero no, bueno, yo no digo, pues, digamos, las personas que están en este momento en mi entorno y todo eso, 12 personas. ¿Cómo se va a comparar 12 con todo el mundo? no son 12, Bueno, que sean no 18, son 12, pues. no, son más de 1.000. Oiga este, es que más de 1.000. Sí, señor, Más de que tiene se usted lo más de creo. 1.000 amigos. Usted está como el cantante que iba a conseguir 1 millón de amigos para pedirle $1 a cada uno. No, hasta más. No, no, no. Soy una persona demasiado amigable, demasiado, demasiado, o sea, tengo infinidad de amigos que usted no se alcanza Amigos a imaginar. o conocidos, porque es que amigo es algo muy Bueno, sí, distinto. también es verdad, sí, pero sí, amigos, pues yo considero que amigos son las personas que son las que capaz de dar la vida por mí, digámoslo así, y yo por ellos. Para mí eso es un amigo, y tengo, o sea, en realidad sí también tengo muchos amigos, porque es que tengo infinidad de gente. Es más, hace aproximadamente 15 días tuve mi casa, mira, alrededor de esta cama tuve infinidad de amigos que estuvieron aquí conmigo reunidos, cada uno dando su aporte para ayudarme a mí, para poderme lograr convencer de que termine con toda esta historia, ¿cierto? De las drogas y todo eso. Me compraron esto, unas pastillas que supuestamente me ayudan a calmar y aliviar la ansiedad de las drogas. La verdad, pues, calmar y ansiedad, aliviar, pues, la verdad, yo no he, nunca he sido nada ansioso. La verdad, mi vida siempre ha sido eso, tratar de controlar las ansiedades. Porque para mí una ansiedad siempre lleva a ser un pecado o algo
algo trágico, porque la ansiedad no, para mí nunca ha sido algo bueno, ¿cierto? Y es más, la ansiedad es tan maluca controlar la ansiedad, que inclusive podría llegar usted a matar, a robar por obtener lo que quiere, y para mí eso está fuera de mis cabales y mi, pues, o sea, no es coherente. Entonces, yo pienso que pues para mí, o sea, yo no les veo, yo no le siento ni efecto una pastilla, la verdad, pues, o sea, yo no siento nada, porque yo ansiedad nunca la he trabajado, o sea, yo puedo tener, es que yo he dejado de consumir 2, 3, 4, 5, 10 días, 20 días. ¿Cada cuánto Eso consumes? es. ¿Cómo? ¿Cada cuánto consumes? No, yo lo hacía esporádicamente en ficas, fiestas y así. Cuando, antes de la pandemia y todo eso, cuando entramos a la pandemia, donde hubo ese encierro y todo eso, ahí fue cuando empecé yo a consumir bastante. Porque, digámoslo así, lo único que había para hacer era estar postrado en la cama haciendo pereza y que no podíamos trabajar y que, o sea, para mí el encierro fue crucial en la motivación a seguir consumiendo más, porque, o sea, es que todo fue como tan relajado, como tan que yo solamente opté por estudiar. Entonces ya ahí viene un consumo más elevado y todo eso, más diario, más todo eso. Me volví inclusive más reconocido en las plazas de vicio y todo eso, para yo ya no tener que estar comprando ni nada de eso, sino hasta, mejor dicho, hasta aprendí a hacerlo, hasta aprendí a hacer lo que consumo para no tener ni que comprar ni nada de eso, porque para mí sí me ha dolido más gastarme mucha plata en eso, porque yo quiero tener cosas bonitas, porque me gusta mucho vestir bien, me gusta estar bien, me gusta comer bien, me gusta ser una persona muy, pues, o sea, creo que me merezco muchas cosas en mi vida para que una droga logre vencer todos los propósitos y las cosas que tengo. O sea, pues, soy muy consciente de que esto algún día tiene que terminar, y que voy a poder lograr ¿Algún mi vida. día? ¿Cómo que algún día? Si usted me dijo que ya pasaron 5 años. Usted me dijo, hace 5 años nos reunimos. Y hace 5 años en Sí. español. ¿Son 5 años? Sí, son 5 años, pero Ya. la verdad no sé en qué momento exacto es que se corte ya la situación, ¿cierto? Para No, mí no, no. está muy Exacto, cerca. son 5 años. Usted mismo Por lo eso, dijo. Y para usted mí. cumple lo que promete. Por eso, para mí están muy cercanos, pero creo que en el momento, o sea, No, todavía cercano falta. no, ya el año se va a acabar y eso fue hace 5 años. Por eso, pero No, usted cinco no puede años, o sacar sea, más evasivas, usted tiene que cumplir no, su yo te estoy palabra. hablando de que, yo te estoy hablando que un 28 de diciembre tuve un despertar, Sí, pero 28 de posiblemente. diciembre es el Día Internacional de la Mentira. Y usted sabe que es cierto. Sí, señor. ¿Usted cree que yo no me di cuenta de eso? La verdad, no le había dado tanta importancia al día, sino a la fecha que creo que fue ese día, ¿sí me entiendes? O sea, sí, ese día supuesto, pues, o sea, y la verdad no le encuentro ningún sentido a eso, Sí, a la las verdad, usted fechas. repite mucho la verdad como usted estuviera convencido de que me está diciendo mentiras. Y entonces me quiere No, es que convencer de para que es mí todo es. verdad. No, es que para mí todo se puede manejar así, porque es que para mí todo es ficticio, o sea, hasta el tiempo no existe, el tiempo es control, el tiempo es, o sea, ¿qué es el tiempo? O sea, en realidad, ¿qué es el tiempo? El tiempo, que 2021, que pues, que antes de Cristo, que quién fue Cristo, o sea, para mí todo es ficticio, o sea. No entiendo, si ¿sí me entiende lo que yo me refiero? O sea, pues, yo simplemente vivo mi vida día a día y Le ya, hago una y pregunta, le espera. hago una pregunta. Si usted fuera Calogero Sí. y su papá fuera usted, ¿qué opina usted de su papá?
drogadicto y la forma como piensa su papá, si usted fuera Caloyero. Si yo fuera Calogero, la verdad, ¿Qué todavía no opina? tendría, o sea, tuviera la capacidad, como está mi hijo en este momento desarrollado y con las capacidades que tiene, pero él se ha dado cuenta de que Eso. hay algún problema con su ¿Usted padre, ¿cierto? piensa que es que Caloyero tiene el papá ideal? No. No, estamos de acuerdo. Por fin usted dijo algo en lo que estamos de acuerdo. Ah, no, es que yo soy una persona demasiado coherente. O sea, para mí, o sea, usted a mí me puede decir, vea, hermano, usted nunca se va a Sí, aliviar. Y yo le puedo coherente. decir, ah, sí, gracias. Y si es Pase. coherente, ya se cumplieron los 5 años. Porque usted mismo me dijo, hace 5 años nos reunimos. Usted no me dijo, va a Sí, ser pero. 5 años nos reunimos. Usted dijo, nos reunimos hace 5 años. Y quedó grabado. Sí, señor, yo lo dije, pero no le dije qué día, qué fecha No, exacta, no, no, todo, usted cómo es era. coherente. No busque pretextos. Ya se cumplieron los No cinco estoy años. buscando pretexto, solo estoy dando una puntuación donde debo darla. O sea, simplemente yo le dije, son 5 años de fiesta, de todo eso. Y la verdad, los 5 años sabía a quién se los pedí, ni siquiera la vi, se los pedía a la que era mamá de mi, a la que es mamá de mi hijo. Yo a ella le dije, a ella, tranquila, son 5 años de fiesta, ya, déjeme, es más, se lo suplico, por favor, quiero dejarte, no quiero dejarte porque tengo otras mujeres, nada, quiero 5 años de libertad, Y era que y estabas ya. detenido, estabas prisionero. No, pero simplemente me ató, algo que me ató mucho, 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 mucho fue el nacimiento de mi hijo. Si usted me dijo que fue lo Porque más feliz que tuvo, ¿cómo ahora lo por considera eso. una atadura? No, ese día, es que no, la verdad, yo nunca quise tener hijos. La verdad, nunca quise tener hijos. O La sea, verdad, para mí. la verdad. Todo lo otro es mentiras. No, es que simplemente que fue algo que vino, porque sí, supuestamente mi mujer planificaba, yo la llevaba las inyecciones, todo eso. O sea, supuestamente de 1000, una queda en embarazo y esa fue la mamá de mi hijo. Entonces, pues, yo no lo consideré como suerte ni siquiera, lo consideré como que, uy, qué malas. O sea, O sea, fue un accidente. pues, fue una persona totalmente desafortunada, al cual nunca quiso traer a una persona a sufrir a este mundo, porque para mí, y siempre lo he llevado como así, porque para mí el mal en este mundo siempre gana. Entonces yo siempre lo he visto como si este Momentico, en momentico, realidad momentico. fuera ¿Usted mi dónde hijo. sacó esa argumentación? El mal en este mundo siempre gana. No, porque si tú quieres riquezas, si tú quieres cosas, lo tienes que hacer mal, o al contrario. Es más, para mí la psicología inversa siempre ha No, funcionado no, más un en momento, este un momento, no, mundo. un momento. Usted me ha puesto como nombre de ejemplo a Jesús. Él es el Sí. millonario más grande que hay en este momento en este planeta. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que él empezó. No, la verdad, no sé, porque eso es lo que me han enseñado. O sea, Eso. Él. simplemente yo no he tenido bases concretas. Es que una Biblia, pues, No, no, una ¿cuál Biblia para mí Biblia? la escribió un hombre, ¿cierto? Entonces, para mí no hay bases ni concretas ni nada. O sea, vuelvo e insisto, si Jesucristo existe, quisiera que se me presentara Ah, él. sí, y usted que es tan importante, Jesús comanda de ocupado en otras cosas, se le va a aparecer ahora a usted. Por eso ¿Qué entonces no ganaría es con el eso? salvador de todos. O sea, por eso no es el salvador de todos. No es, o No, sea, no, 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 si ¿cuál salvador de simplemente no tiene todos? cómo hacer una No, no, aparición no, y no, no, decirme, no, a no, no, bebé, no, no, Google, no. Cada desperta uno se pues, ¿qué tiene que estás haciendo? salvar a sí mismo. Por eso, o sea, para mí no es el salvador de nadie, ni de nada, ni fue el salvador de nadie, ni, o sea, nada. O sea, que Dios está presente siempre. ¿Y quién es Dios? Para mí es un sustantivo, para mí es Dios. O sea, ¿por qué no se pudo llamar árbol o hoja o Perfectamente, pues? es que en otras partes no se llama Dios. Hay unos lugares donde se llama Gad, otros Se lugares donde se llama llama Gad, se llama Tao. el todo, o sea, por eso tiene infinidad de nombres. Es más, Eso.
Para mí los idiomas, cada uno de los idiomas fue inventado o fue creado para confundir a cada una de las personas, para que nadie nunca en el mundo fuéramos totalmente todos entrar en conciencia y poder hablar el mismo idioma y entendernos Listo, también todo el ahora sí, mundo. hablemos el mismo idioma. Ya llegó el momento de hablar el mismo idioma. ¿Usted está dispuesto hoy a hacer el cambio en su vida? Sí, señor. Listo. Usted lo dijo. Entonces vamos a comenzar. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Que me da querido. Sí, ¿quién se murió? ¿Una abuela, un abuelo, tía, tío? No, pues hay muchas personas que han muerto y me han querido, pero pues, la La verdad. verdad, me está diciendo mentiras otra vez. Sea, es que usted me dice, bueno, no voy a tratar de utilizar Sí, no me diga tanto la la verdad porque verdad. me pone a dudar de todo lo otro que me ha dicho. O sea, bueno, voy a decir más bien poco de eso, pero pues, hablemos de, puedo decir con sinceridad, Sí, ¿quién se ha muerto? pues que yo recuerde, han muerto algunos amigos y así, pues, inclusive Listo. el último que murió fue un conocido de por acá del barrio ¿Cómo se llama? que murió. Ay, es que amigo y no sabe ni cómo se llama. Imagínate, es que no, la verdad es algo muy, muy particular porque inclusive, o sea, esa persona a mí se me grabó, fue hace muchos, muchos años, muchos, muchos, muchos años que mi tía vivía por allí en una casita abajo y yo llego y él era muy consumidor, él era demasiado consumidor de drogas y de alcohol, ¿cierto? Y hacía pues muchas, muchas locuras. Y yo me subí a un morito y lo asusté y yo, ¡boom! Le hice así. ¡Bum! ¿Y él qué hizo? Él solamente lo único que hizo fue darme un golpe en seco en el pecho. Y a mí yo me quedé grabado con eso en la mente, pues desde ese momento, desde ese día, me quedó grabado a mí eso. Y yo, pero ¿por qué él me hizo eso si yo solamente lo asusté? Pero era porque como estaban sus sustancias y todo eso, entonces él reaccionó así. Y entonces esa persona se fue para su pueblo y todo eso, pero yo todavía tenía eso en la mente pues desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Y entonces esta persona vuelve y empieza a recurrir mi taller y todo eso, mi local, o sea, empieza a ir mucho más y se vuelve una persona pues como, pues me vuelvo yo para él y yo. Y pues para mí, pues una persona pues como muy agradable y todo eso. Y entonces un día tuve yo la oportunidad de confesarle lo que me pasó hace mucho tiempo con él, que fue esa agresión que tuve él conmigo y que Listo, me pero no acaba me cuente grabando. tanta historia porque ¿para qué tanta historia? Era su amigo. Pues sí. Listo, ya y se murió. ¿Cómo se llama? No, entonces llamémoslo el drogadicto borracho porque consumía mucha droga y tomaba mucho licor. Pero porque Drogadicto borracho. voy a mirar el celular que yo tengo aquí grabado. No, no hay necesidad, no hay necesidad. Pues, en realidad el nombre a mí no me interesa mucho y no que tú sepas de quién se trata. Mi amigo Sí, drogadicto y señor. borracho. Sí, señor. Entonces él muere por causa de una apuesta de Listo. dinero. ¿Quién más ha muerto en tu familia? ¿Una abuela, un abuelo? Mi tío ¿Cómo llama? Jaime, ¿Hermano de quién? de mi mamá, Listo. ¿Quién más ha muerto así en la familia? no, nadie más que yo recuerde al El mismo, abuelo. no, pues mi abuelo, pero nunca lo conocí, Pero nunca, él sí te conoció. no, La abuela. no, mi abuela sigue, es más. Inclusive yo me he sentido que yo soy, que yo es, yo en este mundo vine a llevar a descansar a varias personas. Yo me he sentido como si yo fuera, digamos así, la muerte. ¿Sí me entiende? Como Sí, si usted yo con fuera esa el que droga, con esa llevara. cosa, está matando a su familia.
Es que por eso, pero supuestamente no he logrado hacer lo que vine a hacer. No, no lo ha logrado todavía, pero Supuestamente. nos va a matar a todos. Téngalo por seguro que toda su familia se va a morir. Sí, no. Y algún día más que yo, pues eso También, de espero más que no, nada, yo seguro. seguro. Eso sí se lo digo de una vez, seguro que se va a Ah, morir. no, no, sí. Y eso esperaba yo hace 30 años que. Es que hace 30 años, tiene 29 y ya me dice que lleva 30 años esperando morir. Pues porque es que mi cumpleaños se cumple en 11 días, No, usted entonces, muy, digamos para así. hacer las cuentas, las hace de mal manera, de modo que le convenga. Si es de una manera, no, todavía no van 5 años. Pero si es de otra, sí, ya van 30. No, Yo sigamos. acomodo todo a mi gusto, o Eso me estoy sea, dando porque cuenta. esa ha sido mi vida. Siempre he querido y he tenido lo que siempre deseo. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí Ahora que está su nada mamá es. viva, cuando su mamá se muera, ¿quién sabe cómo va a ser la historia? Yo pienso que ya soy totalmente capacitado para afrontar cualquier pérdida, cualquier muerte, cualquier todo, porque pues, inclusive yo me he sentido como que he visto morir a muchos seres queridos de mi vida. Eso yo le Entonces, pregunté, ya que tiene tantos seres queridos, dígame otro. Usted acaba de responder mi pregunta. ¿Qué ser querido se ha muerto? no, Usted pues me mi dijo que tío Jaime. muchos. Pues o sea, por eso yo te estoy hablando de que yo tengo muchos seres queridos en los cuales me he preparado mentalmente para Por eso, verlos dígame el nombre de partir. uno. El de mi abuela, el de mi abuela Consuelo, ¿Mi pues. abuela cómo? Consuelo. Eso. Ya con eso tengo. Vamos a comenzar. ¿La abuela Consuelo, la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer una pausa en el video para iniciar. Hagamos un corte aquí. Don Aurelio, cada vez que lo pones a grabar, se para el video. Ah, pero ya no interesa porque vas a estar con los ojos cerrados. Bueno, señor. Entonces cierra los ojos. Vamos a hacer un ejercicio preparatorio, probatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio de pensamientos, recuerdos y emociones. Para iniciar este ejercicio, háblame de un momento cualquiera de tu vida, cualquiera, mientras yo cuento de 1 a 5. Uno, puede ser un momento triste, sí, está bien. Un viaje a la playa con mi novia que pudimos hacer realizar, fuimos en el carrito que tanto quise para que ella y yo pudiéramos hacer viaje al mar. Y me prestaron pues una cabaña muy, 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 pues muy bonita y todo para poder nosotros estar. Y no tuvimos ningún inconveniente ni en el viaje ni nada de eso. Porque pues todo fue, pues todo estuvo muy bien planeado y pudimos realizar este viaje y pude estar muy bien con mi novia, que es la que siempre he querido mucho. ¿Cómo se llama? Daniela. Eso pues ha sido pues un momento muy, muy, muy feliz en mi vida. Listo, muy bien. Ahora, mientras recuerda ese momento allí en la playa con Daniela, yo voy a contar otra vez de 1 a 5 y vas a otro momento en tu vida y me lo dices. Uno. El Dos. momento triste, sí, pues, cuando casi pierdo a mi hermano en un accidente, para mí fue casi estar muerto porque él estuvo muy mal en el hospital y para mí es una sería una pérdida muy grande para mi vida.
Y desde ese momento siento que nuestras almas se separaron, que ese accidente cambió todo el transcurso de nuestras vidas. Porque para mí una parte de él murió para conmigo. Muy bien, vas muy bien. Ahora, mientras recuerdas ese momento con Sergio, contaré otra vez de 1 a 5 y vas a otro momento en tu vida. 1, 2, 3, 4. La segunda, pues la vez que mi mamá se fue para Francia, ese día sentí que todos mis sentimientos cambiaron y que me volví una persona un poco más susceptible, pues la verdad, hace mucho tiempo no tenía ni la capacidad de llorar y todo eso, y ese día lloré mucho. Va muy bien, el llorar desahoga el alma. Ahora volveré a contar de 1 a 5 y tu mente te lleva a otro momento. 1, 2, profundo. Otro momento, 3, 4. El día que estuve en el aeropuerto con mi novia, que sentí que ese día iba a terminar con la vida de ella o con la mía misma, si ella no manejaba el carro en el que veníamos, porque simplemente odio la palabra no soy capaz o no puedo o no, pues, o sea, para mí todo el mundo tiene las capacidades de hacer lo que quiera y se proponga en este mundo. Y odio que me digan o decir, odio todas esas palabras que dicen no puedo, no soy capaz. Muy bien. Vas muy bien. Ahora volveré a contar otra vez. 1, profundo. Otro momento, 2, más profundo. 3, 4, 5. Para mí fue muy emocionante encontrar y que mi hermanito fuera la persona que me mostrara un trébol de cuatro hojas muy cerca de nuestra casa y él compartió esa vista conmigo y para mí ese día iba a cambiar todo nuestro futuro. Íbamos a poder concretar todo lo que teníamos planeado y todo lo que nos hacía falta en esta vida nos iba ya a llegar, pues, Muy por bien, montón. vamos al futuro. Observa en el espejo del tiempo cómo va a ser tu vida en el futuro. Míralo ahí en el espejo. Vamos a adelantarnos al momento en el que tienes 35 años. Míralo en el espejo del tiempo. Y observa cómo va tu vida con 35 años. ¿Lo hablo o lo pienso? Lo piensas, luego lo hablas. Veo que ya Pero Caloyero está futuro. grande, ya tiene 10 años. ¿Cómo Sí, va tu señor. vida? Pues yo quiero que mi vida sea pues plenamente estable económicamente, que siempre he querido estar agradeciéndole a cada una de las personas, porque soy una persona muy agradecida y voy a seguir siéndolo toda la vida, que me han querido ayudar y que siempre así sea apoyarlos económicamente para que ellos
puedan solventar sus necesidades y que toda mi familia pueda estar bien. Y Bien, pues quisiera ahora nos compartir vamos a mucho. adelantar 5 años más en el tiempo. Vamos al momento en el espejo del tiempo en el que tienes 40 años. Quiero estar muy bien con mi familia. Quiero estar con mi mujer. Quiero tener un hijo con ella, una hija con ella, la que ella siempre ha querido, para tener más fortaleza en la vida, en nuestra relación. Quiero seguir económicamente estable también. Pero no quiero seguir pues mi forma de ingresar mi dinero, quiero cambiarlo, quiero estar ganando buen dinero y todo eso, en otro trabajo, en otras circunstancias, así más tranquilo, donde pueda tener más tiempo y más espacio para mi hijo, para mi hija, si la Muy puedo tener bien, conmigo. entonces regresa al presente, al año 2021, y observa si por el camino que vas, asumiendo que no haces ningún cambio, sin hacer ningún cambio, observa si por el camino que vas, eso te lleva a ese destino, a ese sueño, a esa meta. Y pienso que todo lo que insisto, pues todo lo que yo me proponga en esta vida y voy a tratar de lograrlo hasta el final, de que cada una de las cosas sea como él, a como yo quiero, porque así lo quiero, así lo predije, así lo voy a hacer, porque en esta vida pienso que el libre albedrío no ha sido suficiente. No ha tenido la capacidad de pensar tanto como para poderlo lograr. O sea, para mí un libre albedrío en esta tierra, en este mundo, es totalmente imposible de llevar, pero sí puedo acomodar y hacer lo que predije, lo que dije, y así lo voy a hacer para seguir con mi vida y tener todo lo que siempre he querido en mi vida y seguir la vida cotidiana mientras salía Listo, de mi muy bien, fin. muy bien. Ahora, para esa vida que vislumbras, esa vida que anhelas, esa vida que hoy estás decidiendo, ¿qué decides hoy retirar a partir de hoy? De la vida vieja para que la vida nueva sea como la quieres. ¿Qué termina hoy? Que hoy, o sea, sé o sea, hoy no, pero sé que en el transcurso del año, finalizar de este año, ya tendré que haber culminado con muchas de mis ataduras, de mis, digamos, los problemas que tengo, de lo que adicción y todo eso para poder seguir con mi vida Listo, cotidiana. final de año entonces. Sí, señor. Bueno. Entonces, ¿hay algo que hoy quieras cambiar y yo te ayude? Pero que quieras cambiar hoy. Quisiera no tener esas voces en la cabeza que me Ah, es dicen que tienes voces en la que cabeza, esto no me lo había dicho. no, porque no la habías Ay, preguntado. ¿cómo alguien va a preguntar lo que no puedo adivinar? Por eso es que no hay forma, o sea, no hay forma de ni que yo te cuente hasta el fondo lo que quieres, ni, o sea, porque es que, vuelvo e insisto, a veces omito o hago cosas así por el estilo para no ofender a las personas que quiero, o a las personas que quiero deslumbrar, o a las personas, o sea, soy tan sagaz en mi mente que yo soy capaz de hacer, o sea,
Eso me doy Sí. cuenta. Para eludir el cambio, eludir la responsabilidad de la decisión. Para hacer lo que sea, o sea, simplemente es vuelvo e insisto, es mi vida y quisiera llevarla como yo la he predicho y Listo. como la he hecho. ¿Sí me Bueno. entiendes? O sea, Bueno. para mí lo más crucial es cumplir lo que digo el que la letra y Listo, ya. veo que tienes ya tu vida trazada muy clara. ¿Y le has preguntado a esas voces quiénes son? Es que eso es lo extraño. Lo extraño es que sí, yo me preguntaba a mí mismo, ¿será que en realidad una locura sí existe? Que la locura es esta, que tenga yo voces en la cabeza que inclusive siento que hasta mis amigos pueden hablarme mentalmente sin necesidad de estar presentes. Sí, Sea, telepatía. siento eso como una telepatía inclusivemente. Inclusive la telepatía la sentí a veces con mi hermano cuando él tiene algún accidente o algo o algún mal presentimiento, yo también lo siento. Eso. Bueno, entonces veo que tú tienes ya todo muy claro. Sí. ¿Consideras entonces que podemos terminar aquí? ¿O quieres decir algo más? Pues la verdad, pues, señor, si tú deseas conocer algo más de mi vida o así, que te ayude a poderme ayudar, No, pero obviamente. ayudar en qué si usted no me ha dicho qué quiere cambiar hoy. Entonces, ¿cómo le ayudo en lo que usted mismo no me ha dicho? Lo que quiero cambiar hoy sería, es que no sé, la verdad, o sea, ay, saber. Ese ¿Cuánto aprecio, hace que consumiste la última vez? hace ¿cuánto llevamos de video grabado? No, pues llevamos de video conversando, llevamos hora y media. Hace 1 hora y 40 más o menos. Imagínese, acaba de consumir droga antes de la sesión. Sí, señor. O sea, que tu mente todavía está en un estado alterado de conciencia. Sí, señor, pero inclusive ya yo ya siento que ni siquiera la misma droga hace reacción en mi cuerpo, o sea, ya ni me hace efecto, porque a ese punto quería llegar yo. Yo quería llegar a tal punto en que la droga ni siquiera afectara mis sentidos ni nada. O sea, yo para mí la droga no es importante ni siquiera para alterar mis sentidos, porque ya la droga casi que ni hace efecto en mi cuerpo, o No, sea, pues yo claro que hace me. efecto, ya alteró tus sentidos. ¿Cómo no va a hacer efecto si lo estamos viendo? Ya lo volví insensible. Sí, tienes toda la razón. Bueno, entonces suspendemos aquí y cuando me necesite, vuelve y se comunica, pero sin drogarse. Bueno, señor. Bueno, entonces ya puedes abrir tus ojos. Y te hago la pregunta que le hago a todos los que han tomado decisión de cambio. ¿Para enseñanza de otros permites compartir esta experiencia? Sí, señor. Bueno, entonces voy a cortar la película y te explico cómo la puedes ver. Bueno, señor.